¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en las carreteras estadounidenses, exactamente en el estado de Ontario, en la ciudad de Causeway. Tenemos como destino la ciudad de Newport, aproximadamente unos 120 kilómetros, 140. Va a estar muy buena la ruta porque traemos este bonito camión Kenworth K200, el cual trae equipado un motor Caterpillar, el cual nos entrega la potencia de 500 caballos de fuerza, acoplado a una caja de cambios de 13 velocidades. Nada más bien equipadito porque vamos a transportar 27 toneladas de viviendas prefabricadas. Ahí vienen ese doble remolque, algo curioso porque el primero es un poquito larguito y el último ya es más chiquitillo, ¿no? Pues ahí está, ahí se viene, 27 toneladas, ¿eh? Venimos algo pesados, pero yo creo que para este camión no va a haber ninguna lucha por ahí, ¿eh? Pues bueno, vamos a arrancar. De una vez vamos a ver si es cierto mi palabra, a ver si este camión aguanta. Yo creo que sí, no es un buen camión este K200, con ese motorcito de 500 caballos no se nos va a quedar. Pues bueno, ahora sí vamos a utilizar la low porque lo tenemos bien pesado. Vámonos. Ahí está, levanta bastante bien, ¿eh? Vamos saliendo aquí de la empresita que es donde nos estaban cargando. Mírenlo. Ah, qué chulo se ve. Pues bueno, me voy a ir pegando un poquito a mi derecha porque la salida está algo complicada. Ahorita vamos a ver qué tal. Más adelante vamos a escuchar bien ese rugido. Vamos a frenar un poco, amigos. Tenemos una pequeña compuerta, ¿no? A ver, vamos a esperar que se abra. Ahí va. De este lado nadie. Tampoco de acá, menos. ¡Vámonos! Puro poder Caterpillar con este buen K200, a ver, con cuidado, ahí pasamos, ¿no? Sí, ahí pasamos, vámonos. A ver, stop, ok, vamos a frenar entonces. Frenamos, a ver, vamos a sacar la cámara mejor, para ver más mejor. Nadie, vámonos entonces. Aquí salimos, vamos saliendo con calma, con potencia sobre todo. Y creo que me tengo que pasar a mi carril izquierdo, ¿verdad? Sí, parece ser que sí. Entonces, pues me voy a ir cambiando de carril. Ahí vamos. Vaya que está algo solitaria la ciudad, ¿eh? La verdad es que sí. Ojito el freno de motor. Nadie. Vámonos. Está sabroso el freno de motor, ¿eh? Suena muy bien. Más adelante lo vamos a escuchar mucho mejor. A ver, con cuidado por aquí. Muchas intersecciones. Pero estamos saliendo de esta ciudad de Causeway, Ontario. Ya tenía algo de ratillo que no venía acá por Estados Unidos. Y pues, cómo no venir con este bonito Kenworth K200. Bastante bonito, ¿eh? No lo traemos con una pintura sólida. Lo traemos ahí con una skin. Un rojillo. Con unas franjas negras y un blanquillo ahí, como un beige casi. Bastante bonito. Con ese doble remolque, bien chido se ve. Ah, sí, se mira bastante bonito. Ahí venimos. Vamos a la cabina. Y a manejar. El camino de hoy va a estar, pues, con bonitos paisajes. Bastante tranquilo, alguna que otra curva por ahí, van a ver algunas bajadas, vamos a escuchar ese bonito freno de motor. Así que vamos para allá, vamos saliendo mientras de la ciudad de Causeway. La vamos a dejar por ahora, vamos a abandonar esta ciudad. Híjole, hay una pequeña vía del tren, a ver si no viene el tren. Creo que no, vamos a bajar un poquito la velocidad. A veces se mueve mucho el camión en estas partes de las vías, no, al parecer no se movió mucho en esta vía. Ahí está, miren el camión que traemos. Qué bonito, ¿eh? Se mira bastante bonito. Le quedó muy bien esa pinturita. Le luce muy bien. Y pues bueno, miren, para empezar, qué paisaje tenemos. Increíble este paisaje. De hecho, aquí, amigos, ya estamos muy cerca del mar. Ya estamos bastante cerca del mar. Estamos pasando por la costa, vaya. Miren, de este lado igual. Qué chido, bastante chido.
Bastante, pero bastante bonito por acá. Muy bien, sí. Muy bonitos paisajes. Demasiado bellos. Vamos a estrenar un poco el freno de motor. ¿Qué les parece? A ver cómo suena con su nivel más bajo. A ver. Nada mal, suena muy bien. Bastante bien. Vamos a aplicar un poquito más de freno. Quita lo que les decía de las bajadas. Aplicamos un poquito con más de fuerza. Sonido de freno motor y con estas vistas, no hombre, qué chido por acá, ¿eh? Les recomiendo pasar por acá, Ontario, por la costa, muy bonito. Aguas con la subida, acuérdate que traes 27 toneladas más un doble remolque muy fuerte. Pero ese motor Caterpillar creo que no nos va a dejar 500 caballitos. Nada mal. $1,600 un cambio. Y aquí venimos subiendo. Ojito lo que se viene. Un túnel, amigos. Un túnel, wow. A ver. Vamos a pasar este túnel. Túnelazo. Escucha un poquito más fuerte el camión. ¿Qué habrá por acá? Hay una carretera, ¿eh? Sí, hay una. Ah, no, miren. Ahí está el mar. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué habrá acá abajo? Que no alcancé a ver, pero ahí vemos un poquito del mar. Y ahorita van a empezar unas pequeñas curvas, algo fuertes. Esta parte de aquí sí tiene unas curvas algo fuerte, entonces vamos a ir con cuidado. Una traemos un doble remolque, venimos pesado. Ya las últimas curvas están de bajada, entonces vamos a ir pendiente al freno. Pegamos freno. De este lado hay un descanso. Ahí hay un descansadero. He pasado algunas veces, ¿eh? A veces sí he pasado por ahí. Que nos frene mucho, nada más que nos controle la velocidad para que no entremos a esta curva muy fuerte, ¿no? Este venimos a 56 kilómetros por hora, que pasa bastante bien. Ahí está, y miren, más vistas muy bonitas de este lado. Has descubierto un nuevo mirador, mira, wow, increíble. De este lado vamos a sacar la miniatura, ¿qué les parece? A ver. Ahí merito, a ver si aquí hay una buena miniatura. Si no, ya tomamos otra. A ver, a ver, a ver. A ver cómo se verá este buen Kenworth K200. Se mira muy bien, ¿eh? Se mira bastante bien. Y se maneja muy bien también. Eso es algo bueno de los camiones, que se manejen bien. Que tengan una buena comodidad. Y este camión sí que se lo ha ganado. Prende motor.
está. Suena muy bien, su freno motor. Bastante bien. Me gusta mucho. Esta ruta me gusta mucho por los paisajes y lo verde que se ve a los costados, los arbolitos, los pinos. Muy bonito. Uy, miren esta parte. Un pequeño como río que conecta allá. Wow, chido. Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Ya te anda saliendo del camino. A ver. Ya estamos muy cerca, 40 minutos de nuestro destino. Muy cerca. Newport, ahí decía el letrero. Newport, Ontario. Ontario, digo, es Oregon. Mira, pues. Sí, ¿no? Sí, es Oregon. Es Oregon, es Oregon. Ontario, dice el percho, imagínate. Y lo digo diciendo mucho tiempo, pero bueno. Es Oregon, andamos en Oregon, amigos. Es Oregon, yo digo Ontario. Mira, pues Ontario es una ciudad. Miren, ahí está la playita. De hecho, ahí vimos algunos playeros. Pero bueno, disculpa ahí al público. Es Oregon, el estado en el que estamos. No es Ontario. Ontario es una ciudad. Creo que sí existe el estado de Ontario, ¿no? No sé, la verdad. Pero es Oregon, es Oregon. Mira, pues Ontario, vengo diciendo todo el viaje. Imagínate, no es posible. Vamos a llegar a Newport, Oregon. Ahí está. Ahí viene el amigo con su Cascadia. Newport, ya vemos muchos letreros de Newport. Estamos muy cerca. Bueno, ya no frené mucho porque ya se había puesto en verde, pero aún así siempre es bueno disminuir la velocidad. A ver, ahora nos integramos a nuestro carril izquierdo porque se acaba el carril derecho, ¿no? Se acaba el carril derecho, me tengo que meter al carril izquierdo. Ya pude. Vamos a pasar un puente muy bonito. Bastante bonito este puente. A ver, ahorita vamos a pasarlo. Todavía falta un poquito, pero sí lo vamos a pasar. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Aquí estamos, aquí estamos. Miren, aquí está el puentecico. Puentecico bastante alto. Aquí se alcanza a ver, mírenlo. A su mecha. A su máquina. De este lado. De este lado. Ahí se ven todos los barquitos. Increíble, increíble esta zona de Oregon, Ontario. No me pasa que dije Ontario. A ver. Vamos a ver. Ya tenemos una intersección más adelante, entonces vamos a frenar. Freno de motor, se baja bastante bien esa intersección, ese caracol. A ver, ahorita estamos entrando casi casi a la empresa a la cual tenemos que entregar, así que pues vamos a entrar con precaución. Ah, mira, aquí tenemos todavía más vistas de esta parte. Oralidad, y pues ya andas ahí chapeando con los cambios. A ver, miren, miren, ahí se ve más o menos. Ah, ojito, ojito, miren ese barquito de exhibición. Increíble. Y pues bueno, ya estamos llegando aquí al empresito donde vamos a entregar estas viviendas prefabricadas. Ya las traemos desde allá de Cosby.
Y lo entregamos aquí en Newport. A ver, ojo. Vamos a pegarnos un poquito a la derecha entonces. Échale un buen control de clutch. Y le queda muy bien esa defensita que le puse, ¿eh? Le queda bastante bien. Ahí con unos decorativos hasta abajo de Kenworth. Bastante bonito. Ahí venimos despacito. Vamos a entregar esta mercancía. Ahí vamos, y ahí nada más, yo creo, sí. Ahí estuvo. Ahí está, entregamos, miren, muy bien, ¿eh? Estas maniobras son algo fáciles, así que entregamos ahora sí. Y vamos a ver qué tal nos fue, qué tal nos fue. Nos fue excelente, claro que sí, de Cosby a Newport, llevando viviendas prefabricadas. Nada mal, muy bien, muy bien. 27 toneladas, ¿eh? Como si nada, el K200. Y pues bueno, amigos, hasta aquí ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo. Bye, bye.